Hola, ¿qué tal? Esta es una canción de ¿Qué pasaría? De Sin Bandera, de su nuevo álbum Una Última Vez. Bueno, la versión está en vivo. La canción está realmente sencilla, ya que vamos a llevar, que serán unos tres acordes en toda la canción. La verdad no es mucho, no está muy complicada. Bueno, vamos a empezar con la introducción, que es arpegiando, que está arpegiando una guitarra. Hace lo siguiente, vamos a hacer sol. Haciendo el acorde de sol, vamos a hacer lo siguiente. Tocamos do, sol, ok, de paso. Nos bajamos a fa mayor. Nos quedamos ahí tantito. Regresamos a sol. Igual. Bajamos a fa mayor otra vez. Y regresando a sol, entra un saxofón haciendo las siguientes notas. Ok, empezamos. Ahora pasamos al verso directamente. Lo voy a tararear porque no me lo sé. Ok, en el verso pues vamos a llevar los siguientes tres acordes. Sol, fa mayor, la menor y sol. Ok, esos acordes los vamos a llevar en toda la canción del verso. Ok, pasamos al precoro. Gracias a ti tengo una oportunidad. Ok, el precoro pues vamos a llevar los siguientes acordes. Va a ser re menor, la menor, do y terminamos en sol. Entramos al coro. Ok, en el coro pues sencillamente no vamos a llevar muchos acordes, vamos a llevar fa mayor, do, aquí es donde se oye el bajo fuerte. Ok, pasamos a la menor, ok, y terminamos en aquí en la primera parte del coro vamos a terminar aquí en un mi mayor max 7, ok. Regresamos a sol, a fa mayor, igual fa mayor, do otra vez, la menor y terminamos aquí en sol, ¿ok? Y luego, ¿qué pasaría? Y terminamos acá en fa ahora y pasamos a do. Ahí hacemos un adornito con el piano. En el mismo do, ¿ok? Y empieza otra vez la introducción. ¿Ok? Y así es la canción, realmente no está muy difícil. Terminamos igual en haciendo fa mayor, do. ¿Ok? Fa mayor y que
si tú te vas y terminamos en do. Ok, y esa sería básicamente la canción. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo video.